Cordial saludo para todos, sean bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. A ustedes gracias por preferirnos, a continuación les presentamos los titulares. Balneario El Rollo está en peligro por derrame de crudo. Comité de Riesgo y Ecopetrol emprende plan de contingencia. Con material de guerra fue capturado extranjero en el municipio de Tame. Tres presuntos ladrones que mantenían azotada a la comunidad de Saravena fueron retenidos por la comunidad y entregados a la policía. Plan de integración de convivencia ciudadana busca contrarrestar delitos menores en la capital del departamento de Arauca. 21 cabezas de ganado que habían sido hurtadas a ganaderos de la región fueron recuperadas por el ejército. Gobernador responde a acusaciones de supuesta participación en política. En el video, no se persuade a nadie, ni su intención de voto, dice mandatario. Dos personas muertas por delincuencia en la capital durante el fin de semana fueron asesinados mientras se resistían a robo con arma blanca. Paro agrario en esta región del país sigue perjudicando sector transporte y comercio. Preocupada se encuentra la comunidad de la ribera del río Arauca tras encontrar mortandad de peces. Múltiples operativos que viene realizando la policía de tránsito mantienen inconformismo en la comunidad. Vence plazo de inscripción de plataforma de Coldeportes. ¡Supérate con el deporte! Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Balneario Rollo está en peligro por derrame de crudo. El Comité de Riesgo y Ecopetrol emprenden plan de contingencia. Se pide a las organizaciones sociales se permita el ingreso de personal para que el derrame no cause mayores afectaciones. El balneario del Rollo está en Saravena, es uno de los más afectados con el derrame de crudo que se presentó luego del atentado terrorista perpetrado por miembros de las guerrillas de la FARC y el ELN, lo que obligó a que el Comité de Riesgo y organismos de socorro, asimismo funcionarios de Ecopetrol, implementarán planes de contingencia. Este trabajo de contingencia ha marchado un poco lento debido a la situación del paro agrario que se presenta a nivel nacional y que también afecta al departamento de Arauca. Ellos pues han impedido hacer permitir el ingreso del personal tanto de Ecopetrol como la misma mano de obra no calificada para poder hacer los trabajos de extracción del material de crudo que se presenta principalmente sobre el río Arauca. En la parte del río Royota, afortunadamente, un trabajo de contención que se realizó a través de la Defensa Civil y un operario de la empresa Ecopetrol pues permitió que gran cantidad de este material se acumulará ya y en este momento pues están haciendo el trabajo manual. Ese es un trabajo que se está haciendo por parte del municipio de Cubará. Existe el peligro que el material logre pasar la barrera y en caso de presentarse lluvias, lo que perjudicaría a varios municipios. Si se presentan lluvias sobre la cordillera, es muy probable que este material logre pasar la barrera que se encuentra en el río Royota y pues haya una contaminación del río Arauca más grande y pues por ende llegue a los municipios de Arauquita y Arauca, que serían los más gravemente afectados, porque pues de allí donde se surten los acueductos municipales. En todo caso, pues estamos haciéndole el llamado, la solicitud a las organizaciones sociales de que nos permitan apoyar estas actividades de extracción de material, tanto en el municipio de Cubará como en el municipio de Saravena, que nos permitan la entrada del personal de Ecopetrol, de los organismos de socorro nuestros, y facilitar el personal de la misma comunidad, que es la mano de obra no calificada, que es la que hace la extracción del material. El censo de las familias afectadas debido al atentado terrorista perpetrado por la guerrilla lo adelanta directamente el municipio de Saravena, por lo que se ha pedido a las organizaciones sociales que adelantan el paro agrario permitir el paso del personal de Ecopetrol y el Comité de Riesgo con el fin de evitar mayores afectaciones a los afluentes, pues con el hecho terrorista se ve afectada específicamente la comunidad. Aproximadamente son unas 100, 150 familias que pueden estar siendo afectadas principalmente en los sectores próximos al caserío de Puerto Contreras. Con material de guerra fue capturado un extranjero en el municipio de Tame por la 18ª Brigada. En el marco de operaciones militares, fue capturado un extranjero en el barrio Las Brisas, zona urbana del municipio de Tame. Un hombre de nacionalidad argentina, quien tenía en su poder tres tulas verdes, una cintela, un poncho pixelado,
así como botas de combate, entre ellos cartuchos calibre 5.56 milímetros y un cartucho de seguridad. En otras acciones operacionales, la Brigada Móvil número 5, conjuntamente con la Fuerza Aérea Colombiana, localizaron un campamento de la compañía David Cárdenas, antigua Uriel Londoño, en el sector del Botalón, municipio de Fortul. En su interior se hallaron 80 metros de cordón detonante, 228 cartuchos de guerra, 6 equipos de campaña, 5 metros de mecha lenta, 4 uniformes de la Fuerza Pública y 2 granadas de 60 milímetros. Mientras que en la vereda del Oasis de Arauquita se sostuvo importantes combates entre integrantes del Frente Domingo Lainza y del ELN y el Ejército Nacional. En la huida en el sector conocido como Aguachica dejaron abandonadas en mal estado 3 motocicletas. Unidades militares de la Brigada Móvil número 34 hallaron y erradicaron 5.000 matas de marihuana en proceso de crecimiento. El cultivo había sido sembrado por integrantes de la columna móvil Alfonso Castellanos del 10º Frente de las FARC, en la vereda Las Nubes, jurisdicción del municipio de Tame. Tres presuntos ladrones que mantenían azotada a la comunidad de Saravena fueron retenidos por la comunidad y entregados a la Policía Nacional. Tres presuntos ladrones fueron retenidos por la comunidad de Saravena y entregados a la Policía Nacional. Hacia las 9 de la mañana del pasado domingo, sujetos que intentaron robarse un celular de alta gama en pleno centro de Saravena fueron perseguidos y aprehendidos por la misma comunidad. El sujeto tomó el celular mediante raponazo y emprendió la huida. Sin embargo, la comunidad lo persiguió hasta el punto de capturarlo. De otra parte, en horas de la tarde, hacia las 4:30, sujetos que se movilizaban a bordo de un minibús color azul con placas de Bogotá se encontraban hurtando mercancías en los establecimientos comerciales de la avenida Gladys Peña o Carrera 13. Los delincuentes utilizaban sudaderas y vestimenta ancha y algunos elementos donde escondían lo que se robaban. Según dio a conocer la comunidad, esos antisociales habían estado robando en otros establecimientos. Sin embargo, la comunidad los sorprendió y fueron aprehendidos y puestos en manos de las autoridades. Plan de Integración de Convivencia Ciudadana busca contrarrestar los delitos menores en la capital araucana. Los estamentos de seguridad se vienen fortaleciendo. El Plan Integral de Convivencia Ciudadana se viene implementando en la capital araucana en compañía con las diferentes autoridades con el fin de contrarrestar los delitos menores con respecto a estadísticas de años anteriores. Hay un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ya lo decías, se hizo a través de... se expidió un decreto del orden municipal en el cual se especifican las líneas bases respecto de las estadísticas que se tenían del año 2012 a los años anteriores. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con, de acuerdo a los planes, proyectos y programas que tiene la administración municipal, hacer un acompañamiento a través de los recursos de ley 1421 de 2010. El impuesto de guerra que viene siendo implementado para apoyo a la fuerza pública, por lo que se ha logrado financiar importantes programas de seguridad plasmados en el plan de desarrollo, entre los que se abordarán problemáticas como pandilla, drogadicción y jóvenes delincuentes. El 5% llamado impuesto de guerra, que se deduce del dinero que se reporta o que se apropia por obras civiles y los adicionales a esas obras civiles. Entonces, esos recursos, valga decir, son los que se destinan para apoyo a la fuerza pública. Esos recursos efectivamente para este año fueron de 1.034 millones la proyección, tanto se financiaron las metas del plan de desarrollo nuestras en lo que se refiere específicamente al plan de desarrollo de seguridad y convivencia ciudadana. El plan busca fortalecer la seguridad y normal convivencia de la comunidad, por lo que se ha entregado importante suministro de dotación a las diferentes fuerzas de seguridad del Estado. Todo lo que tiene que ver con procesos de participación, lo que tiene que ver con cultura ciudadana, lo que tiene que ver con el programa de jóvenes a lo bien que va encaminado a fortalecer el tema de que los jóvenes tengan espacios de sano esparcimiento y otras situaciones son los dineros que se van o que salen directamente para la fuerza pública. En CNC Noticias es tiempo de hacer una pausa, ya regresamos. 21 cabezas de ganado que habían sido hurtadas a ganaderos de la región fueron recuperadas por el ejército.
Gobernador responde a acusaciones de supuesta participación en política. En el video, no se persuade a nadie, ni su intención de voto, dice mandatario. Dos personas muertas por delincuencia en la capital durante el fin de semana. Fueron asesinados mientras se resistían a robo con arma blanca. Paro agrario en esta región del país sigue perjudicando sector transporte y comercio. Preocupada se encuentra la comunidad de la ribera del río Arauca tras encontrar mortandad de peces. Múltiples operativos que viene realizando la Policía de Tránsito mantienen el conformismo en la comunidad. Vence plazo de inscripción de plataforma de Coldeportes. ¡Supérate con el deporte! Participa en el video que representará nuestro departamento en el concurso nacional Colombia Baila y se activa con una vida sana. La cita es este 23 de abril en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca, desde las 7 de la mañana. Mayor información en nuestra página web www.coldeportesarauca.gov.co o en Facebook Coldeportes Arauca. Es hora de resultados. El dengue es una enfermedad viral causada por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Se cría en depósitos de aguas limpias, estancadas donde se desarrollan sus larvas. El dengue nace de nuestros comportamientos. Si tenemos un adecuado uso de los desechos, evitamos que se conviertan en potenciales reservorios de mosquitos. Todos contra el dengue. Sus criaderos más comunes son barriles, tanques, lavaderos, llantas, floreros, botellas, entre otros. Luchemos contra el mosquito. Su picadura produce síntomas como fiebre, brote, dolor de cabeza, dolor de huesos y músculos e incluso hemorragias y vómitos. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Sácalo por ahí con el pesito, hermosa y bella dama, pero es por 2000. ¡Aprovecha la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Tercera gran jornada de Operación Sonrisa en homenaje a la celebración del Mes del Niño, liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez. Queremos seguir dibujando más sonrisas. Los invito a participar de esta brigada de salud, que se realizará en convenio con la Fundación Operación Sonrisa, del 24 al 27 de abril. Para pacientes con labio y paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento. Inscripciones en consulta externa del hospital de su municipio o comuníquese al 320-233-7316. Por un Arauca sin limitaciones, feliz y sano, en lo social es hora de resultados. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7 y 30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide.
Saludamos a toda nuestra audiencia, quienes nos siguen a través de nuestros canales aliados, Canal 5 TV, Fortel TV, Teleoriente, Canal Vida y en el municipio de Puerto Rondón. Gracias a ustedes somos el informativo más visto en todo el departamento. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón en desarrollo de operaciones militares lograron recuperar 21 cabezas de ganado que habían sido hurtados en un ganadero de la región. La eficaz acción militar tuvo lugar en el sitio conocido como Caviona del municipio de Carabo Norte, donde tras la oportuna información de la comunidad, las unidades del Batallón de Artillería número 18 General José María Mantilla ubicaron los semovientes y tras verificar la marca procedieron a dejarlo a disposición de la autoridad competente. Y el gobernador de Arauca respondió a las acusaciones de supuesta participación en política. Pide se investigue ya que manifestó no haber participado en campañas políticas. La Procuraduría Delegada pidió se abra investigación al actual presidente de la República y candidato Juan Manuel Santos. Asimismo al gobernador Facundo Castillo por su presunta participación en política, donde según las redes sociales y en una denuncia de miembros del Partido Centro Democrático aportaron este video que circuló en la internet. Ex es parte del video. Vamos a el trabajo que nos queda ahorita en adelante era lo que decía el doctor Albeiro y es hacer mucha gestión a nivel nacional. Que todos esos recursos que se consigan pues vayan a beneficiar a los araucanos. El tiempo se pasa muy rápido. Uno le preocupa que cada día que pasa es un día menos en administración. Y los procesos son muy lentos, en la parte pública los procesos son muy lentos. El gobernador manifestó que aunque no ha sido notificado, espera que se obre conforme a la justicia, luego de manifestar que el evento no se trataba de un hecho político ni de persuadir el voto de los asistentes. Pues sí, la verdad que pues en este momento y no solo ahorita en campaña, ustedes muy bien me conocen que siempre ha estado gestionando recursos para el departamento de Arauca y todos los anuncios que vengan para el departamento de Arauca son bienvenidos porque todo esto contribuye al desarrollo de nuestra región. Asimismo dijo que son personas que quieren aprovechar las elecciones para hacer daño al departamento. Sin embargo, fue enfático en decir que lo que se busca es un desarrollo para la región sin pasar por encima de la ley, por lo que estará atento a la Procuraduría. La verdad que nunca he estado participando de ningún evento político. Siempre son eventos que se han organizado oficiales. Por supuesto, uno no puede detener a las demás personas en un evento cómo deben hablar o cómo deben. De todas formas, si ustedes pueden observar el video, en ningún momento invito a nadie a invitar o a persuadir el voto hasta cierto candidato. Yo tengo mi conciencia tranquila. Por supuesto, se cometieron imprudencias acá en este caso, pero yo creo que para todas las comunidades es consciente de que no tengo que ver absolutamente nada con la invitación que realizan o el proselitismo político. Fue enfático en afirmar el mandatario que el video deja ver claramente que en ninguna parte de su intervención se haya invitado a votar o a persuadir a una persona a votar por un candidato en particular. Dos personas muertas por delincuencia en la capital araucana durante el fin de semana fueron asesinados mientras se resistieron a un robo con arma blanca. Dos personas fueron asesinadas por la delincuencia en la ciudad capital. Una de las víctimas fue agredida con arma cortopunzante por robarla, mientras que la otra recibió una puñalada por un hombre que pidió dinero y por no recibir nada de su víctima le propinó la herida. La primera persona de 32 años de edad fue identificada como Abieser Paredes Nieves, quien recibió varias heridas con arma cortopunzante, lo que le produjo su muerte en hechos ocurridos en el barrio Centauro. Esta persona, según información extraoficial, era oriunda de Carabo Norte. La segunda víctima fue identificada como William Ceballos Romero, de 43 años de edad. Los hechos se registraron cerca al Sena. El agresor fue capturado minutos después por la Policía Nacional. La comunidad va a conocer que la delincuencia se ha tomado la capital araucana. Los robos son frecuentes. Asimismo, se pudo conocer que en pleno centro de la ciudad, a pocos pasos de la estación de policía Arauca, fue hurtado un establecimiento comercial el cual procedieron a quebrar los ventanales y robarle varios implementos de comunicación. Para
paro agrario en esta región sigue perjudicando a los sectores del transporte y el comercio. A pesar del anuncio de libre movilidad, el domingo la comunidad no asistió al puerto terrestre. El paro agrario que se registra en todo el país afecta principalmente el sector transporte y la libre movilidad en el departamento de Arauca. Sin embargo, durante el pasado domingo se permitió que las empresas trabajaran normalmente, pero la comunidad no asistió a la terminal de transporte. El movimiento que se tuvo el fin de semana fueron 40 carros que se despacharon aproximadamente. Entre ellos están incluidos también los vehículos que son interfronterizos. Se despacharon vehículos, automóviles y buses, y de los interfronterizos fueron 11 vehículos que se fueron despachados. El resto fueron los intermunicipales. De los buses, fueron dos buses que salieron de los Libertadores, no salió al 100%. Para Marco Luis Reyes, a pesar de que se ha manifestado que las empresas están con sus puertas abiertas y laborando, la misma comunidad le da temor el desplazamiento ante represalias. Los pasajeros que van y preguntan que si van a salir, y entonces pues uno dice, pues normal, estamos en la expectativa de que vengan los pasajeros. Pero ellos mismos manifiestan que, pues que les da temor, ¿no? Que de pronto ocurra como ocurrió en la parte de Boyacá y la parte del Caquetá, que los agarran a piedras, que toda esta situación que se presenta, pues básicamente pues eso es lo que está pasando, ¿no? Los vehículos que se vienen despachando de forma normal son los que transitan por territorio venezolano con rumbo a la ciudad de Cúcuta o al interior del país. El terminal está abierto, las 24 horas normal, ¿sí? Lo que pasa es que básicamente no hay despacho y eso es porque no hay personal y no hay vehículos tampoco en el momento. En CNC Noticias es tiempo de hacer una pausa, ya regresamos. Balneario El Rollo está en peligro por derrame de crudo. Comité de Riesgo de Ecopetrol emprende plan de contingencia. Con material de guerra fue capturado extranjero en el municipio de Tame. Tres presuntos ladrones que mantenían azotada a la comunidad de Saravena fueron retenidos por la comunidad y entregados a la policía. Plan de integración de convivencia ciudadana busca contrarrestar delitos menores en la capital del departamento de Arauca. 21 cabezas de ganado que habían sido hurtadas a ganaderos de la región fueron recuperadas por el ejército. Gobernador responde a acusaciones de supuesta participación en política. En el video, no se persuade a nadie, ni su intención de voto, dice mandatario. Dos personas muertas por delincuencia en la capital durante el fin de semana fueron asesinados mientras se resistían a robo con arma blanca. Paro agrario en esta región del país sigue perjudicando sector transporte y comercio. Preocupada se encuentra la comunidad de la ribera del río Arauca tras encontrar mortandad de peces. Múltiples operativos que viene realizando la policía de tránsito mantienen inconformismo en la comunidad. Vence plazo de inscripción de plataforma de Coldeportes. ¡Supérate con el deporte! El mosquito transmisor del dengue habita principalmente en agua limpia, no sucia. Los síntomas se presentan entre los 4 y 7 días después de la picadura, los cuales incluyen fiebre alta, deshidratación, dolor intenso de cabeza, músculos y articulaciones y al mover los ojos. Si tiene estos síntomas, debe asistir a su centro de salud para un adecuado diagnóstico. Ingiere abundante líquido y recuerde no automedicarse. Gobernación de Arauca. Programa ETV. Unidad Administrativa Especial de Salud. Es hora de resultados en salud. Por el respeto a la misión médica. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en zonas rurales de Colombia y es causada por el pito o quipito hace miles de años.
Viviendas con techo de palma, pisos de tierra o paredes de tabla son el hábitat favorable para el vector. Pica de noche y presenta síntomas como el signo de Romaña o caída del ojo y fiebre alta. Puede presentarlos hasta 30 años más tarde con infarto. Que no te importe un pito tu salud. En caso de picaduras, capturar el vector y llevarlo a la unidad de salud para su identificación. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. No olvide visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Preocupada se encuentra la comunidad de la ribera del río Arauca tras encontrar una mortandad de peces. Las autoridades ambientales iniciarán con la respectiva investigación. Desde esta mañana, desde las 6:30, comenzó a bajar la mortandad de animales, presa de la inclemencia del hombre. Mire entonces. Un centenar de peces muertos de diferentes especies fueron vistos por la comunidad ribereña del río Arauca, lo que causó preocupación, pues para estas comunidades la pesca es su sustento. Esta mañana bajó una cantidad ahorita, a esta hora son aproximadamente como las 10, ya han cesado un poco de bajar, pero para abajo pues usted puede identificar por el río Arauca que están bajando esos animales. Siempre una cantidad regular. Sí, por aquí estaban toda la gente aquí, en la orilla de aquí, de la bocatoma de la Chalana, porque eso es hasta peligroso, ¿no? Porque el río está mermando y se suelve eso. Aquí todavía alcanzo a mirar, están bajando todavía por allá. Venga, pues. No sé, ahorita ha dejado de pasar un poco, pero sí, esta mañana sí pasó suficiente animales. Para la comunidad, la causa de la mortandad podría ser la contaminación que atraviesan varios afluentes en Boyacá y Arauca ante la voladura terrorista del oleoducto Caño Limón Coveñas, que permitió que el crudo cayera al afluente. Yo creo que ocasionaba al derrame del petróleo, porque aquí no había pasado animales muertos así. Desde esta mañana, como de las 6 de la mañana en adelante, comenzó a bajar la tanda de peces muertos ahí, sierras, palometas, chorro, nicuro, el mismo chorroco que llaman, todos esos animales están bajando muertos. Aunque no existe un pronunciamiento de las diferentes autoridades, el Comité de Riesgo ha dado a conocer que ha implementado una serie de estrategias con el fin de evitar que la mancha se propague, igualmente contaminando las bocatomas, lo que obligaría a la suspensión del servicio de agua potable en varias ciudades del departamento araucano. Ahí podemos apreciar una palometa que tiene el niño. Ese es un animal muerto de los que vienen bajando. Animales como estos, mire, como estos palometas, que esto es un alimento que subsiste el hombre. Es un llamado a las autoridades ambientales que a ver cómo nos solucionan ese problema del rescate de esas pichuras, porque esa es una pichura y nos la estamos tomando aquí, porque esto pasa por toda la boca de la bocatoma. Desde aquí se alcanzan a observar, mire cómo van ahí todavía. Mire. Y los múltiples operativos que viene realizando la Policía de Tránsito mantiene el inconformismo en la comunidad. El director del instituto responde. Esos operativos de la Policía de Tránsito suelen ser de inconformismo para quienes no portan sus documentos en regla. Otra de las inconformidades plasmadas por la comunidad reviste en que las motocicletas son llevadas a los patios sin que los propietarios sean notificados de la misma, por lo que el director de tránsito se refirió al tema. Indistintamente de que esto genere cierta inconformidad, cumplimos el decreto 113 y el artículo 72 del Código Nacional de Tránsito. Por eso, invitamos a estos inconformes a revisar las normas. Dura la ley,
pero es la ley. Y en cumplimiento de la misma procedemos de conformidad, gracias al apoyo, al respaldo y a la colaboración de las autoridades, en virtud a que la idea es auspiciar escenarios de orden, de organización, y en efecto, pues básicamente estamos dándole cumplimiento no solo al decreto, sino a una norma vigente. Toda vez que estos sitios de interés, insistimos, se convierten en parqueaderos. Para el director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Freddy Serrano Díaz, se vienen realizando en la ciudad estas campañas y busca reducir los accidentes y muertes por esta causa, por lo que se hace necesaria esta jornada. Básicamente invitamos a la comunidad de Arauca a entender que existe un Código Nacional de Tránsito. ¿Dónde está permitido parquear? Donde no existe la señal, donde se encuentra una señal restrictiva, y me refiero al tema del parqueo, no está permitido. Hay quienes quieren hacer de las suyas con el espacio público. Por supuesto, entendemos que en Arauca existen una serie de inconvenientes asociados a la ausencia de parqueaderos, pero hay quienes quieren hacer una diligencia y prácticamente, por decirlo de alguna manera literal, quieren entrar al banco en su motocicleta para efectuar el procedimiento, cuando lo sano es caminar, ubicarse en un sector donde esté permitido y acercarse a las zonas céntricas a efectuar todas las diligencias y procedimientos que genera el hecho de convivir en sana paz y en sana armonía en una ciudad como la nuestra. Para los propietarios de motocicletas y automóviles que no han pagado sus impuestos, hasta el próximo fin de mes hay plazo para acceder a los descuentos que otorga la ley. A partir del mes de mayo comienza el último mes con descuento, ya el descuento es del 5%. Existe una obligación de los usuarios propietarios de motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos y de usuarios propietarios de vehículos automotores tipo carro. Vence plazo de inscripción de la plataforma de Coldeportes Arauca, supérate con el deporte. Henry Romero nos presenta el siguiente informe. Muchas gracias, Mayra. Nos encontramos desde las oficinas del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación, Coldeportes Arauca, con la directora Janie Parra Acevedo. Ya nos va a dar una importante noticia que tiene que ver con el plazo que se le ha otorgado a todo el Departamento de Arauca, pero también al país, para inscribirse en la plataforma del programa Superate Intercolegiado. Y, por supuesto, también con el hecho de que ocupamos el segundo puesto en inscripción de acuerdo al cupo asignado por el programa Superate Intercolegiado. Doctora, ¿de qué se trata? Bueno, pues es darle las felicitaciones a todas las instituciones, a los cabildos indígenas, a las juntas de acción comunal que de una u otra forma se han vinculado a este bello programa que es Supérate Intercolegiados. Este programa le da la oportunidad a aquellos niños y jóvenes dentro de 7 y 17 años. Efectivamente, nuestra meta era inscribir 3.000 deportistas en el departamento de Arauca, llevamos 5.210 deportistas, eso significa que todavía podemos inscribir. El plazo inicialmente era hasta el 27 de abril, se ha dado un plazo hasta el 11 de mayo para los deportes de conjunto y hasta el 31 de mayo lo que son deportes individuales. Doctora, hablemos ahora de esa nueva cifra, que la meta que se quiere alcanzar a través de esta gestión que está haciendo el articulador de Superate Intercolegiados en todo el departamento de Arauca. ¿Para qué se quiera que más estudiantes, personas no, deportistas no escolarizados se inscriban en esta plataforma? Bueno, lo importante es que, como lo decía, es una oportunidad que le estamos dando a los jóvenes que por medio del deporte puedan crecer personalmente y que vean como un proyecto de vida. Además, nuestro departamento pues carece en cierta forma de oportunidades. Entonces, este programa le está dando la oportunidad a que los niños se vinculen por medio del deporte, lo vean como un futuro para ellos, aquellos que ya están saliendo de su fase secundaria, o sea, lo que estamos diciendo, los de 11 grados. Entonces, es importante que se vinculen más, y más aún que tenemos una gran población de estudiantes. Bueno, para CNC Noticias ha sido toda la información desde el Instituto Departamental del Deporte y la Recreación con Deportes Arauca. Sigan ustedes en estudio. Hasta aquí este informativo de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.